me desnudaban, me amenazaron con el todos, luego las amenazas con mi familia, con mi pareja eran constantes, me pusieron la bolsa, me ponían mucho calor a poca distancia durante mucho tiempo también, un foco de calor, golpes en la cabeza y los costados eran constantes. Yo, si te digo la verdad, es fuerte decirlo, pero yo entré a la cárcel contento, porque ya se había acabado. A mí me tuvieron en el suelo con la pistola a la cabeza, bueno, pues rompieron la cama de nuestro matrimonio, rompieron la cama, la casa dejaron hecho un Cristo, es cierto, o sea, paredes, golpes, todo fue muy duro. Yo estaba continuamente con los policías por toda la casa y mi hijo el pequeño sentado en un sofá con un guardia civil, con la metralleta apuntándole, pues durante 5 horas, continuamente. El momento de la detención fue muy, muy, muy agresiva. Yo estaba solo en casa y estás de repente estás durmiendo plácidamente y de repente abres un ojo y ves 10 lucecitas que te están apuntando a la cabeza, que son 10 armas largas, con 10 tíos vestidos como Robocop, que te tiran al suelo, te pegan una paliza y desde el primer momento te quieren dejar claro de quiénes son y que tienes 120 horas de incomunicación por delante con ellos, ¿no? Me pusieron una pistola en la cabeza y las amenazas fueron constantes. Recibí golpes de todos los tipos. Dame puñetazos en la tripa, con la mano abierta en la cabeza, patadas en los testículos. Me hicieron simulación de ponerme los electrodos y me dejaron totalmente descolocado. Que recuerdo bastante del periodo de incomunicación fue un momento que yo estaba, me habían sacado a interrogar, me acababan de meter hacia el calabozo y oí desde lejos, no sabría decir la distancia ni nada, pues cómo interrogaban a otra persona, en este caso a una chica, la cual yo no sabía quién era, sé que era una mujer por la voz y demás. Y al oír cómo lloraba, cómo gritaba y cómo le gritaban a ella, eso sí me marcó bastante. Creo que lo que peor llevé fue la impotencia al tocarme y así, el no poder alejarme de ellos. Era casi como una violación. Es absolutamente inconcebible que en el 2011 todavía estamos hablando de estas cuestiones, ¿no? En el conflicto vasco será seguramente la tortura el instrumento más antidemocrático y más beligerante con los derechos humanos, que más derechos humanos ha conculcado, ¿no? Y ha sido muy utilizado de una manera muy extensa por parte del Estado español, primeramente por las fuerzas sobre el Estado, con el objetivo de obtener información o escarmentar a la gente o amedrentar también, ¿no? Es una práctica muy usual por parte de muchos gobiernos en este tipo de conflictos. Pero aquí tenemos la hipocresía de que si sucede con los iraquíes por parte de los americanos, pues se monta un escándalo mundial y esas mismas imágenes son muy parecidas, hemos visto o nos han narrado y hemos imaginado porque nos han narrado en el conflicto vasco y sin embargo siempre se alude al famoso manual de ETA que obliga a sus militantes o a los detenidos en general a hacer este tipo de denuncias. Desde el primer momento me golpearon en la cabeza, sobre todo en la parte trasera del cuello y yo acompañado de dos guardias civiles en la parte de atrás, otro delante. Y los dos guardias civiles que iban acompañándome en la parte de atrás me estaban golpeando todo el rato, me daban puñetazos. Me hacen una especie de pasillo entre, supongo que guardias civiles, y que me pegan todos en la cabeza y me amenazan y insultándome todo el rato. ¿Usted es cierto que denunció que había sido maltratado? Sí. ¿Que le habían colocado la bolsa? Sí. ¿Que le habían golpeado en la cabeza? Sí. ¿Que le habían hecho costuras forzadas y amenazas todos los días? Sí. En este sentido es importante recordar
que concretamente la tortura se ha utilizado como un método represivo, como una herramienta represiva contra los militantes vascos y vascas de Euskal Herria, sobre todo en relación con tres objetivos diferentes, ¿no? El primero de ellos era lograr réditos políticos en lo que ellos llaman la lucha antiterrorista, es decir, conseguir que las personas que eran detenidas firmaran inculpaciones tanto para sí mismas como para con terceras personas. El segundo objetivo con el que se ha aplicado la tortura es, sin duda, el crear miedo, y crear miedo con un objetivo muy claro, que es lograr una desmovilización social, es decir, dar la sensación que toda persona que puede ser un disidente político, por así decirlo, puede ser detenida y por tanto va a ser torturada, y en este sentido había que desmovilizar y hay que desmovilizar a toda esa masa social. Y el último de los objetivos es el de lograr información. Organismos de Naciones Unidas, del Consejo de Europa, se han hartado de repetir que el principal problema que tiene el Estado español con la cuestión de la tortura es el mantenimiento del régimen de incomunicación. Desde finales de la época franquista eran 10 días los que la persona detenida podía estar en manos de la policía. Si bien hoy en día son 5 los días en los que podría estar en esta custodia policial, se prolonga por otros 8 días más de incomunicación en prisión. Un periodo de tiempo que ya en sí mismo se podría considerar un maltrato, sin que medie ninguna otra circunstancia. Tener a una persona separada durante 5, extensible a 13 días, de su ámbito social, de su círculo de amistades, de su círculo familiar, ya en sí mismo se debería de considerar una situación angustiosa, una situación que una persona no debe de tolerar si se tiene en cuenta pues ese derecho a la integridad física que en principio nos asiste a todos. La declaración policial ha sido hecha bajo torturas y me han obligado a hacer dicha declaración porque si no me estaban... O sea, quería salir del paso en ese momento, me amenazaban con que iban a violar a mi novia que estaba en los calabozos detenida y sufrí malos tratos durante los 5 días y en ese momento todavía quedaba tiempo de incomunicar. Acudes a otro pensando que puedes hacer algún milagro, después de tanto badaje sabes que no lo puedes hacer porque todo es una mentira, pero te intentas engañar. Porque sabes lo que está pasando. Yo fui detenido en el año 1992, poco antes de la celebración de los Juegos Olímpicos de Barcelona, una operación que dirigió el juez Baltasar Garzón. Me aplicaron la ley antiterrorista, acusándome de pertenencia a la banda armada, y me llevaron, después de estar en una ciudad de Cataluña que se llama Manresa, a Madrid, a la Dirección General de la Guardia Civil. Y me tuvieron incomunicado durante 4 días y durante estos 4 días la Guardia Civil me sometió a todo tipo de malos tratos y tortura. Estuve muchas horas sin dormir. Bueno, para mí fue lo más chocante igual de la detención fue, pues como ha dicho antes Mikel, que aparte de sufrir tú la detención y la incomunicación, que tienes una persona al lado, en mi caso mi compañera sentimental, que es a una persona de las que más quiero, ¿no? Tenerla al lado, en el calabozo al lado, y saber que ella está sufriendo lo mismo que tú en ese momento, pues es una carga moral doble que tienes que llevar durante los 5 días, ¿no? Me sometieron a como 3 sesiones de interrogatorios, todas más o menos eran muy parecidas, aparte de los golpes y flexiones y la bolsa de plástico. A veces me ataban manos detrás y me apretaban hacia abajo para obligarme a flexionar. Esto después de 2 o 3 días sin dormir era muy doloroso. ¿Cómo se tortura o cuál es la forma que utiliza el Estado para torturar? Utiliza la herramienta de la incomunicación. Yo creo que la herramienta de la incomunicación es la herramienta que dota de impunidad a la tortura, ¿no? Es una herramienta mediante la cual tú puedes mantener a una persona 5 días totalmente aislada de su entorno social, de su entorno familiar, de sus amigos, de sus amistades, en las que durante esos 5 días solamente está a manos del cuerpo policial por el que ha sido detenido. En una de las ocasiones incluso me llegaron a poner unos cables eléctricos en las manos que me decían que iban a conectar. Ellos querían que confesara toda una versión y que me auto delatara, que confesara lo que ellos querían que dijera, que era formar parte de Terra Lliure y que además que
denunciara a otros compañeros míos. Y no pararon hasta que no consiguieron una declaración en este sentido mío. El juez instructor Baltasar Garzón, mediante auto de 22 de julio, decretó que se tomaran ciertas medidas para prevenir pues en casos de malos tratos y torturas. Y esas medidas fueron tres. Concretamente, la primera de ellas, que se comunicara a los familiares de las personas detenidas dónde se encontraban y, en caso de que fueran trasladados, pues a dónde eran trasladados. La segunda medida es que las personas detenidas puedan ser reconocidas por un médico designado por la familia, es decir, por un médico de su confianza. Y la tercera medida que decretó el juez Baltasar Garzón fue que se grabara a la totalidad de los detenidos en todo momento mientras se encontraban detenidos en dependencias policiales. Entonces, nosotros solicitamos esas grabaciones al juzgado y no fue hasta el primer día del juicio cuando la Guardia Civil no puso a disposición judicial esas cintas, ¿no? Tres años después de que fueran grabadas. Tras el análisis de ese vídeo, lo que concluimos fue algo muy claro. Fue que con esas grabaciones no se da cumplimiento al auto decretado por el juez Baltasar Garzón. Es decir, que no se graba en todo momento a las personas detenidas. Ya, pero es que yo por eso lo insisto, porque es que el juez lo que les dice en su auto es que se grabe el lugar de detención y condiciones del mismo, el lugar entero, no solo un acceso, y por otro lado le dice que graben de cada uno de los detenidos durante todo el tiempo que permanezcan estos en dicha situación. Uh-huh. ¿Por qué no realizan esto? Eso lo realizan la grabación del pasillo. Porque el auto dice que se grabe en todo lugar y en todo momento a las personas detenidas, y eso no es así. Solamente está grabado una zona muy concreta, la zona donde se encuentran las personas en el momento de estar detenidas, los calabozos y sus accesos. Por lo tanto, el auto se incumple. Pero es que además no están grabadas todas las horas en las que están sometidas las personas a detención. El auto dice en todo momento y durante todo el rato. Pues faltan horas. En lo que se nos ha enviado faltan horas. No hay sonido. Se ve que se abren las cancelas, se ve que se habla, se ve que se acompaña a la gente con gestos, pero no se sabe lo que se dice. Y los acusados denuncian amenazas. A lo largo del traslado, ¿ustedes grabaron la situación de Íñigo Gutiérrez? En el traslado no hay cámaras. La realidad es que la aplicación de protocolo Garzón en general no ha impedido nunca la práctica de las torturas a la persona detenida bajo régimen de incomunicación, y en este caso es uno de los casos concretos en los cuales la aplicación de ese protocolo no evitó las torturas, como ahí consta con las denuncias de estas personas de haber sido objeto de torturas, alguna de las cuales sigue todavía en investigación en los tribunales correspondientes. Hubo un caso de una persona que dijo que sí la habían golpeado en los testículos, donde le pudimos hacer la exploración. Hubo otra persona que tenía un hematoma en el ojo, que también le pudimos explorar porque más se veía a simple vista sin quitar la ropa. Y creo que en los forenses lo que habían puesto era que una picadura de insecto. El protocolo de Garzón realmente no es más que un intento de salvar la cara a la Audiencia Nacional frente a las
múltiples críticas y denuncias internacionales de la persistencia y aplicación de la tortura y malos tratos a personas detenidas en régimen de incomunicación en la Audiencia Nacional, por orden de jueces de la Audiencia Nacional. Solamente lo aplican 3 de los 6 jueces de instrucción centrales, pero ni siquiera en sus casos se ha constatado que no han servido para evitar las torturas y malos tratos. No se graba a pesar de la orden del juez, casi nunca se graban el periodo de incomunicación. Si se graban, no es completo, hay saltos importantes en ese tiempo de detención incomunicada. Lo que se ve en ese vídeo es, tanto en una comisaría como en otra, un pasillo en el que se ven varias puertas de los calabozos donde estaban las personas detenidas, y únicamente lo que se ve es cómo guardias civiles entran en los calabozos y sacan a los detenidos y vuelven a meterlos y vuelven a sacarlos. Únicamente la grabación se limita a un pasillo. Es decir, nosotros decimos que no se da cumplimiento al auto porque ni se graba a las personas detenidas en los traslados, ni se graba a las personas detenidas en las celdas, ni se graba a las personas detenidas cuando los guardias civiles las sacan literalmente de los calabozos. No sabemos a dónde van, no sabemos a qué los llevan. Se prestó una declaración el 26 de julio del 2008 delante del juez. Sí. ¿Recuerda usted si en esa declaración usted denunció los malos tratos que había sufrido? Sí, 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 sí. Yo no tengo ninguna confianza en el juez Garzón porque no tiene ninguna credibilidad a la hora de establecer ningún protocolo. Pero imaginémonos en el caso de que algunos magistrados, magistradas, quieran realmente poner en marcha un protocolo estricto y duro y muy vigilante. Eso lo que anuncia es un déficit, ¿no? Es que estamos sospechando que la policía todavía puede torturar. Por lo tanto, lo principal sería tener la garantía absoluta de que en la formación de los policías y luego en su labor de persecución del delito, los policías no van a torturar. En este sentido, y antes me refería un poco, ¿no?, a la importancia que tienen los jueces de instrucción, ¿no?, como garantes de los derechos de los detenidos, yo creo que es especialmente importante o especialmente sangrante que es lo que ha ocurrido con el juez Baltasar Garzón, ¿no?, en estos últimos meses. Nos parece bastante vergonzoso el mero hecho de que ya se proponga un juez como Garzón para ocupar un puesto en un órgano como es el CPT, ¿no? El CPT, para el que no conozca, es un órgano que depende del Consejo de Europa y es un órgano de prevención de tortura, ¿no? Sus propios nombres así lo dicen, ¿no? Es un Consejo de Prevención de Tortura y es un órgano que fiscaliza a nivel de la Unión Europea todo lo que tiene que ver con la tortura, ¿no? Tanto de medidas de prevención, de aplicación, denuncias que se reciben, etcétera, ¿no? Entonces, el mero hecho ya de haber propuesto a Garzón por parte del Estado español para ocupar ese cargo nos parece una vergüenza. Y el hecho de que no solo haya sido propuesto, sino que además haya sido elegido, nos parece especialmente sangrante e incluso de un cinismo que podríamos decir que no tiene parangón, ¿no? Es decir, por delante de Garzón han pasado cientos y cientos de personas que han denunciado torturas. Tan solo en los últimos 10 años tenemos constatadas que 151 personas denunciaron ante él que habían sido torturadas, que les habían sido puesta una bolsa en la cabeza, que habían sido, incluso algunas, habían denunciado ante él que han llegado a ser incluso violadas, pues con palos o con diferentes métodos en comisaría, que han sido golpeadas, que han sido humilladas y que han sido al final que han perdido casi su razón de ser de persona, y con todo esta persona ha sido nombrada miembro de un comité que tiene que preservar precisamente eso, ¿no?, que no se torture. La mayoría se quejaba de golpes en la cabeza, no de gran intensidad, sino de baja intensidad, pero continuos en la cabeza y en el cuello. Te preguntaban y te pegaban a mí en la cabeza con la mano abierta todo el rato, en los brazos también, y amenazas y chillidos constantes. Y para mí lo peor fue cuando me quitaban la ropa y me manoseaban entre 3, las tetas, la vagina, y hasta que me pusieron también
a cuatro patas en el suelo y uno de ellos estuvo con una especie de palo, no sé si de baqueta, de batería o no sé lo que era, pues eso, rozándome entre las piernas hasta la altura de la vagina diciendo que, pues, que me iba a violar, que ya había hecho eso con otras detenidas y que no le costaba nada. En general, lo que muestran las imágenes es un trato indigno que es motivo suficiente para asegurar el maltrato de los detenidos y para que el juez, en su deber de salvaguardar la integridad de estos, también abriera una investigación por tratos inhumanos y degradantes. En este vídeo se observan varias formas y técnicas de tortura. Por un lado está, claro, el sometimiento y la humillación, que se observa claramente al ver cómo son conducidos los detenidos de la celda a las salas de interrogatorios de espaldas, guiados por uno o dos policías. Se observa también posturas forzadas por la obligación de agachar la cabeza en las conducciones. Está clara también amenazas sexuales por el gesto genital de uno de los policías al abrir la rejilla y dar mensajes dentro de la celda de una de las detenidas, lo cual luego ha sido corroborado por la detenida misma y corresponde a tortura sexual. Obstrucción visual, cuando se observa en la mano de unos policías un antifaz, del que también fueron testigos los médicos de confianza, y esto crea desorientación en la detenida. Ocultación de la identidad de los interrogadores al estar en todo momento encapuchados, creando inseguridad, pánico y desorientación. Y se observa también la articulación motora y coordinación perjudicada en varios de los detenidos en las conducciones, y eso puede ser debido a mareos, a golpes, a posibles desfallecimientos, a pérdida de conciencia o a interrupción del sueño. En uno de los interrogatorios me trajeron a la habitación contigua a mi novia, que estaba detenida, y eran constantes las amenazas con que le iban a violar, le iban a hacer lo que ellos quisieran, que estaba en sus manos. Meterme algo como un tubo o algo por la vagina y no sé, o sea. Sí, por mi abogado, que el juez Razón, delante de mi denuncia y de los otros compañeros, solicitó a la médico forense y al instructor de Guardia Civil un informe sobre nuestra denuncia de torturas. Y en el informe, firmado por el instructor de la Guardia Civil y la Leonor de Guevara, la médico forense, las conclusiones eran que todas las señales, todas las nafras, las señales que teníamos, las lesiones que teníamos en el cuerpo, eran producto de autolesiones. Las grabaciones que realizaron los agentes de la Guardia Civil pues no daban cumplimiento al auto decretado por el juez Baltasar Garzón, en el que disponía que las personas detenidas tenían que ser grabadas en todo momento. Aún así, nosotras entendemos que sí nos ofrece una información muy importante y una información objetiva que no se puede obviar, ¿no? Que es que hay un montón de salidas y entradas de las celdas que no tienen ningún tipo de justificación o no están recogidas en el procedimiento como diligencias realizadas por las personas detenidas. Nosotras lo que realizamos fue, analizamos cuáles eran las diligencias que se realizaron mientras las personas detenidas se encontraban en dependencias policiales, cuáles son las diligencias que constan en el atestado, es decir, que son la notificación del auto de incomunicación, la notificación de la prórroga del auto de incomunicación,
La notificación de que a las personas detenidas de que estaban siendo grabadas y que había cámaras en las dependencias policiales, los reconocimientos forenses que teóricamente tenían que realizarse cada 8 horas y las declaraciones policiales. Esas 5 diligencias constan en el procedimiento a qué hora y qué día se realizan. Entonces, viendo a qué hora y qué día se realizaron esas diligencias, después analizamos, tras el visionado del vídeo, cuántas salidas y entradas se producían y cuáles coincidían y cuáles no con esas diligencias que constaban en el atestado. Y constatamos un hecho claro y objetivo, y es que hay un montón de salidas y entradas de todas las personas detenidas que no constan en el atestado, que no están documentadas en el atestado y que no son, por tanto, para realizar este tipo de diligencias, ¿no? ¿Había algún abogado con usted? No. ¿El médico forense estaba allí? No. ¿Esas salidas y entradas eran frecuentes? Sí, bastante. Constatar además que estas salidas y entradas se dan con mayor asiduidad o incluso en algunos casos son por periodos más largos en las horas anteriores a las declaraciones policiales. Es decir, nosotros podemos observar cómo una persona detenida presta una declaración policial con letrado de oficio y demás a la 1:00 a.m. y vemos cómo las 12 horas anteriores a prestar esa declaración policial tiene, por ejemplo, pues tres entradas y salidas del calabozo por periodos, pues eso, pues de 15, 20 minutos, media hora o incluso salidas de 1 hora, que como decíamos no coinciden con ninguna de las diligencias que constan en el atestado, ¿no? Entonces, en la vista oral se interrogó a los guardias civiles responsables de este operativo acerca de los motivos de estas salidas y entradas, ¿no? ¿Por qué se sacaba a los detenidos por estos periodos tan largos y sin que constara en el atestado? Y no se ofreció ninguna respuesta a esto. Lo único que se limitaron a decir es que pues eso, pues que únicamente fueron sacados para realizar esas diligencias. El señor Cotano sale varias veces de la celda y está periodos de 45-50 minutos. ¿No coinciden esos periodos con ninguna diligencia reseñada ni de las que usted me haya dicho? ¿Me puede usted explicar si no estaba reseñándole las huellas, la sal, las cosas que me ha dicho, si no había reconocimiento forense, si no estaba declarando, si no estaba comiendo, si no había salido al servicio porque se le ve salir por ese pasillo? ¿A dónde iba y dónde podía estar 45 minutos el señor Cotano? En concreto, en relación con el señor Cotano, pues están documentadas 16 diligencias, incluida la del ADN, que también aparece el día 26 de julio a las 5 de la madrugada, y constan 26 salidas de la celda. ¿Me puede usted decir si las diligencias son únicas y exclusivamente las que me dice? Me ha dicho que incluía el ADN, le ha dicho que también consta, y además cuando incluso esas otras 10 diligencias más que se hicieron, ¿para qué eran? A ver, para el Cajareño, ¿a cuántos sulos le llevaron? A Cajareño, ninguno. ¿A cuántos registros le llevaron? Ninguno, se realiza el suyo antes de bajar a... Bien, entonces ponga el Cajareño, además de la notificación de incomunicación, la prórroga de incomunicación, los reconocimientos forenses, la recogida de huellas, la comunicación de cámaras, ¿qué más hicieron con él? Únicamente para esas diligencias. Únicamente. Por lo tanto, constan 14 salidas no justificadas de Ana Isabel Prieto de su celda. Si sus señorías miran los minutos que ayer señalaba esta parte, se van a encontrar que Mayalen Suazo tiene más de 20 salidas de la celda. Y que las diligencias que aparecen documentadas en la causa
son única y exclusivamente 13. Y las diligencias aparecen, porque aparece muy claramente cuáles son. Aparece que son la notificación del auto de incomunicación el día 22, la notificación de la prórroga de incomunicación el 23, el auto de las cámaras el 23, la declaración policial el 25, los reconocimientos forenses, que aparecen todos ellos en los cortes forenses que están entregados y que son exactamente 10. Es decir, son lo que les hemos indicado más los reconocimientos, 10 o 9, porque el último es de la Audiencia Nacional. Son 13. A preguntas de esta parte, a los instructores y secretario, se insistieron en decir que solo salía para esas diligencias. Si eso es así, ¿a dónde va el resto? ¿A qué? El estar 120 horas en manos de ellos sin ver nada, o sea, estar a oscuras. En el momento que entraban al calabozo para cualquier cosa, yo tenía que estar contra la pared, manos arriba y de espaldas a ellos. En ese momento me ponían un antifaz, me sacaban, y yo, el no ver nada durante ese periodo de incomunicación, pues es algo que recuerdo, o sea, que tengo un recuerdo así un poco amargo. Y a los detenidos les traían hasta la puerta en capucha, con una capucha, y luego se la quitaban. Y también tengo que decir que en el calabozo había una cámara que filmaba, vamos, tenía que ser una cosa confidencial, si me gustaba, me imagino que estaría filmando. Y en ese momento, cuando se le ponían un poco más derecho, que dice, para ir más rápido, ¿usted podía ver lo que pasaba a su alrededor? No, porque justamente en ese momento en el que me ponía un poco más derecho, me ponían un antifaz. No veía nada porque me ponía un antifaz. Yo no veo en ese momento nada porque llevo el antifaz. La utilización de antifaces, capuchas o vendas en los ojos de la persona detenida es un maltrato que busca la deprivación sensorial de esta persona detenida. Esto quiere decir que la persona no tenga absolutamente ninguna referencia externa, que no sepa pues qué gente le está rodeando y con qué actitud están. El relator contra la tortura de Naciones Unidas hizo una visita al Estado español y a Euskal Herria en el año 2003, publicando un informe contundente sobre la situación de la tortura, precisamente en este ámbito de la detención incomunicada. Y venía a señalar un elemento que yo creo que es fundamental a la hora de razonar por qué se utiliza este tipo de capuchas o de antifaces con las personas detenidas. Y él venía a denunciar que era un método que impedía que la persona que ha sufrido algún tipo de maltrato o de tortura pudiera reconocer al torturador o a la persona pues, que le había generado ese tipo de tratamiento, ¿no? Entonces es en cierta manera un sistema que cierra el ciclo de la impunidad en el tratamiento a la persona detenida y de esta manera pues, genera que una persona que ha sido realmente torturada no pueda ejercer el derecho a una denuncia por esos tratos recibidos, porque al final no puede identificar realmente a quién fue la persona autora de este delito de torturas. ¿Sabe usted si al señor Cotano le sacaban del lugar donde estaba con un antifaz? Podría ser. ¿Eso es habitual? No. ¿Y por qué se hace? ¿Por qué podría ser? Por motivos de seguridad, porque aparte dentro de las dependencias, al lado hay otras dependencias de la Guardia Civil, y para que no reconociese a nadie. Y nos va a costar y nos vamos a ayudar unos a otros a superar eso. Pero no queremos que le vuelva a pasar a nadie más. En algunos casos se intentó a nivel individual ir más allá e intentar la vía de Estrasburgo sin ningún tipo de éxito. Hasta que pasaron unos años, bastantes años, incluso el juicio que nos condenaba a nosotros, ya en el año 97, ese bando, decidimos, unos cuantos de nosotros, 17 personas, intentar llevar el reabrir el caso de nuevo, aprovechando que la sentencia que nos condenaba permitía esta reabertura, ¿no?
A pesar de abrir el caso, a pesar de pedir que se volviera a investigar, no se investigó absolutamente nada. Se volvió otra vez a archivar, tanto en la audiencia provincial como posteriormente como en recurso de amparo en el Tribunal Constitucional. En este momento es cuando nos planteamos llevar el caso a Estrasburgo, pensando con el convencimiento que teníamos entonces de que sencillamente no lo conseguiríamos llegar ni tan solo a lo que nos emitieron a trámite nuestra denuncia. La sorpresa en positivo fue que fue admitida a trámite y que años después, en el 2003, el Estado español estaba sentado en el banquillo de los acusados, acusado por la vulneración del artículo número 2 de la Convención contra la Tortura. En la vista oral, el abogado del Estado intentó convencer a los jueces, al Tribunal Internacional de Estrasburgo, que nuestras declaraciones, nuestras denuncias contra el Estado español, todas eran mentira, que todos eran relatos falsos, y que lo hacíamos como unas órdenes que nosotros teníamos de nuestras organizaciones para denunciar tortura sistemáticamente y desprestigiar la policía y la Guardia Civil. Lo que es cierto es que en la vista oral de Estrasburgo quedó en evidencia la poca consistencia de la defensa del abogado del Estado español. No se había aclarado absolutamente nada. Era tal el convencimiento que tenía él de que ellos, cuando hablo a Dios me refiero al Estado español, tenían la verdad por simple hecho de tener la autoridad que se otorgaba ser representada al poder del Estado, que la defensa fue, francamente, salimos todos pensando que algunos abogados comentaban de que el caso estaba ganado. Nosotros no lo creíamos. De hecho, nos planteábamos que haber llegado ya era una victoria. Nunca se había conseguido llegar a sentar al Estado español en el Tribunal Internacional de Estrasburgo por un tema relacionado con las torturas. Y lo cierto es que un año después, ya en el 2004, la sentencia nos daba la razón. El Estado español era condenado por la vulneración del artículo número 2 de la Convención contra la Tortura. Podemos luego discutir si son muchas, pocas, casos aislados o generalizados, pero hay que reconocer que la tortura se practica en el Estado español. Voluntad política y esas que he dicho, y luego evidentemente una reparación a la víctima de la tortura que empieza por el reconocimiento de que esa persona ha sido torturada. Y el reconocimiento y la promesa de que no va a repetirse esa situación. Íñigo Gutiérrez Carrillo, ¿quiere añadir algo? Caes Cajarreño, ¿quiere añadir algo? Yadura Aristri, con lo que se da por terminado el presente juicio declarándolo visto para sentencia. El público debe de salir. Estás en una situación tan límite y estás en manos de quienes estás, entonces te sientes tan vendido y tan humillado durante X horas en tu vida que al final eso te pasa factura, quieras que no. Entonces hay ciertos momentos que, aunque tú no lo pienses, pues te recuerda aquello. Entonces, quieras que no, pues hay momentos en los que pues se te da la vuelta esto y entonces es cuando sientes el miedo, la inseguridad o sin más, sentir el recuerdo aquel solo ya como que te desequilibra un poco las emociones, ¿no? Y he cambiado, yo creo que, ahora valoro las cosas de otra forma, me gusta, por ejemplo, no me gusta estar con mucha gente a la vez, o sea, es algo que ha cambiado mi forma de ser. Luego me gusta la tranquilidad, o sea, no me gustan muchos los ruidos. Ahora sí que lo llevo un poco mejor, pero al principio cuando salí era lo que peor llevaba. Después de pasar yo por esa situación, intento no pensar, no darle vueltas. Por ejemplo, pues cuando de la noche a la mañana, pues eso, pues te enteras de que pues otra persona cercana a tuya, pues pasa por esa situación de incomunicación. Luego va a la cárcel, etcétera. O sea, intento no echarme más peso encima. En Euskal Herria se tortura porque en un despacho a alguien de la clase política ha decidido torturar. Y se dejará de torturar cuando ese mismo despacho que ha decidido torturar decida que ya no le es útil y que, por tanto, se ha de acabar con la tortura y, por tanto, con la incomunicación. Organismos internacionales siguen resaltando, siguen subrayando todos estos espacios opacos, toda la impunidad que rodea a la cuestión de la tortura en el Estado español, y yo creo que pues enfrentándonos a nuevos tiempos políticos, enfrentándonos a una situación que yo espero
que sea distinta a la que hemos conocido en los últimos 30, 40, 50 años, el Estado empiece a reaccionar en la línea de que estas organizaciones internacionales le está recomendando. Porque ese libro se hará. El libro de la tortura se está haciendo en Argentina, se está haciendo en Chile, se está haciendo en Uruguay, se está haciendo en México, se hará en el Sáhara un día, se hará en Tíbet, se hará en otros muchos sitios. Y cuando nosotros tengamos nuestro libro de la tortura, mucha gente tendrá que explicar qué hizo y qué no hizo cuando estaba sucediendo. Porque se sabía que sucedía. La diferencia entre la tortura en Euskal Herria y en otros conflictos es que en Chile y en Argentina había una feroz dictadura que no permitía que se publicara nada, absolutamente nada sobre esto. Pero aquí ha habido la oportunidad de publicar, aquí ha habido medios de comunicación que han dado voz a los torturados. Y aquí ha habido organizaciones sociales que han hecho el trabajo en contra de la tortura. Por lo tanto, se sabía que se torturaba porque teníamos conocimiento de los testimonios de los torturados. En Argentina siempre se podrá alegar, es que yo nunca supe que eso sucedió porque la dictadura no permitía que se hablara ni se hiciera nada sobre esto. Aquí se han organizado mesas redondas, conferencias, congresos, debates, decálogos, ruedas de prensa se han hecho, más de 100 se habrán hecho en los últimos años para denunciar la tortura. Por lo tanto, algunos, cuando se haga el repaso, cuando se revisite la historia y se diga usted dónde estaba y usted qué hacía cuando había estas denuncias, no podrán alegar es que yo no tuve conocimiento de las denuncias, porque las denuncias se han hecho, las denuncias se han llegado a publicar en muchos, no en muchos, en algunos medios de comunicación han publicado muchas denuncias y algunos no podrán alegar es que yo no sabía que esto sucedía. En Euskal Herria se están dando, bueno, es evidente que hay un cambio político que está en marcha, que está viendo, se están dando muchísimos pasos para lograr una resolución democrática o que pueda dar una solución democrática a este conflicto político que dura ya, pues por desgracia, demasiados años, y en este sentido creemos que la tortura también ha de ser un elemento importante que sea de tener en cuenta de cara a poder solucionar el conflicto, ¿no? Y en este sentido nosotros, o yo al menos, creo que hay que tener en cuenta tres pilares fundamentales de cara a poder solucionar el conflicto realmente en términos democráticos, al menos con en materia de tortura, ¿no? El primer pilar es que tenemos que hablar de reconocimiento. Es decir, hay que reconocer que en este país se ha torturado, que a día de hoy, o hasta hace bien poco, al menos se sigue torturando, y esperemos que eso no vuelva a pasar, pero hay que reconocer esas 10.000 personas que han sufrido torturas, que han denunciado torturas, ¿no? Y qué es lo que va a pasar con ellas, ¿no? Creemos, yo al menos creo, que a este pueblo también se le debe esa parte de la memoria histórica que hasta ahora se le ha estado negando. En segundo lugar, habrá que hablar de ese pilar fundamental, que es cómo vamos a conseguir que se deje de torturar. Es decir, habrá que establecer medidas que vayan a garantizar que no se vaya a volver a torturar. Es decir, habrá que establecer medidas de prevención reales y efectivas, como puede ser el fin de la incomunicación, entre muchísimas otras, para garantizar que no vaya a haber una sola persona más que vaya a sufrir torturas. Y por último, habrá que el último pilar o el último bloque importante es el de la rehabilitación. O sea, tendremos que hablar sobre cómo vamos a rehabilitar a todas esas personas, ¿no? Esas 10.000 personas. No solo es reconocer, no solamente es garantizarles que no se va a volver a torturar, sino qué ha pasado o qué va a pasar, ¿no?, con todas esas personas, ¿no? Y rehabilitación a nivel médico, a nivel físico, a nivel psicológico, pero también a nivel judicial. Y habrá que hablar en ese aspecto de una reparación para con todas esas personas, ¿no? Yo creo que son tres pilares fundamentales y que en este nuevo tiempo y que en este nuevo cambio de ciclo que se está produciendo en Euskal Herria, creo que es algo de lo que se tiene que empezar a hablar desde ya mismo.